Hola chicos y bienvenidos a Wild Care. El video sobre hoy va a tratar nada más ni nada menos que sobre cuidados básicos en pitón bola, pitón real o científicamente conocidas como pitón regius. Hablemos primero en sí un poco de la pitón bola. Pertenece a la familia Pitonidae. Esta especie es proveniente de África. Es una especie no venenosa, tiene un carácter demasiado tranquilo, por lo tanto, se puede tener como mascota. De hecho, se recomienda tener como primera mascota en el mundo de serpientes no venenosas. Estas serpientes, a pesar de que son de la familia de las pitones, no son de gran tamaño, a comparación de una pitón reticulada o una pitón burmés. Estas pitones son de tamaño mediano a pequeño. Las hembras llegan a medir hasta 1,5 metros cuando son adultas. Por el contrario, los machos son mucho más pequeños. Ellos llegan a medir 0.9 metros. Como característica, siempre me preguntan, oye, ¿para qué sirven las hendiduras que muestran la boca la pitón bola? Estas hendiduras se conocen como fosetas. Estas fosetas les ayudan a detectar las variaciones de temperatura. Gracias a esto es como ellas detectan a sus presas. Esta serpiente es de hábitos nocturnos. Por lo tanto, la mayoría de las actividades, como la hora de comer o la hora de preferible manipularlas, va a ser en la noche, ya que en esas horas pues ellas están activas, se están moviendo, están andando por todo el terrario, a comparación que durante el día la vamos a encontrar descansando. No vamos a notar que ellas estén durmiendo, ya que no tienen la capacidad de cerrar los ojos, pero sí vamos a ver que literalmente no se mueven en el terrario, es porque están durmiendo o están descansando. Bien, ahora, ¿por qué les dicen pitón bola? Se les conoce de esta forma ya que su método de defensa es literalmente enrollarse y volverse bolita. Esto prácticamente lo vamos a encontrar cuando son crías, ya que cuando son crías son demasiado nerviosas o asustadizas. Y mientras más vaya creciendo nuestra pitón, más sociable o más manipulable, mejor dicho. Por lo tanto, al momento de que nosotras la agarremos, ya no se va a quedar quieta, ya no se va a asustar, ya no va a formar una bolita. De preferencia hay que manipularlas diario. Bien. Ahora hablaremos sobre el terrario. Ok chicos, yo a mis pitones bola las tengo en los terrarios más básicos, porque estas serpientes no las tengo en calidad mascota, las tengo para reproducción. Es decir, un criador en mi caso, o en el caso de otras comercializadoras o de pims que se dedican a la cría de estos animales, o en sí de cualquier especie, siempre se busca tener a un animal con un buen bienestar. O sea, que se cumplan los 5 bienestares para tener al animal sano, que se encuentre lo más feliz en el encierro y con un bajo costo. Por lo tanto, los terrarios que yo manejo con mis animales son prácticamente toppers. Ojo aquí, esto ya depende mucho del tipo de dueño. Si tú quieres tener a tu animal en un topper, adelante. Puedes meterle enriquecimiento ambiental en un topper. Voy a mostrar las dimensiones. No necesitas, cuando son crías, pues que sean dimensiones demasiado grandes. Pero si hablamos de que tú la quieres tener en calidad mascota, pero sí quieres invertirle en un buen terrario, las medidas para tener a una pitón bola adulta son de 100 por 50 por 50 centímetros. A comparación de una pitón bola cría o una pitón bola un poco más pequeña, es de 80 por 50 y 50. No importa qué tan básico o qué tan elaborado y estético quieras el terrario, sino lo importante aquí es mantenerles los parámetros ideales. En cuanto a la humedad, pues como sabemos, estos reptiles mudan. Por lo tanto, se exige que tenga un valor de humedad bastante alto, entre un 60 a un 90% para poder lograr que tengan una muda sin ningún problema. En mi caso, ¿cómo es que yo controlo esta humedad? Yo lo que hago es rociarle con un atomizador de 2 a 3 veces por semana aproximadamente. Y más cuando está en época de muda, eso trato de hacérselo diario. Bien, ahora, como ya expliqué, tanto en geckos leopardo como en pogonas, igual estas serpientes necesitan una zona fría y una zona caliente. En nuestra zona caliente debe oscilar entre 26 y 32 grados Celsius, a comparación de la zona fría que debe estar alrededor de unos 24 grados. ¿Cómo controlaremos esto? Bueno, en mi caso ya les he dicho que yo vivo en una parte de México en la cual hace bastante calor.
Y he agarrado mi termómetro digital y lo he puesto dentro de los toppers. Y literalmente todo el tiempo los animales andan durante el día alrededor de 30 grados. Por lo tanto, yo no necesito una placa térmica. A comparación de otros estados que no llegan a temperaturas tan altas. Es decir, que hay alguna variación o dentro de la casa no sea un lugar bastante cálido. Entonces, ustedes pueden controlar esta temperatura por medio de las placas térmicas, por medio de focos. Tiene que ser un foco en específico. Son focos que transmiten calor. Asesórate bastante en cuál es el foco recomendado, ya que hay diferentes marcas de ellos. Y tu proveedor te puede asesorar o te puede decir cuál es el foco ideal para tenerlas. Otra parte importante de nuestro terrario es que tiene que haber ventilación. ¿Cómo yo logro que ellas tengan una ventilación? Es por medio de orificios, les agarro un taladro y taladreo alrededor de todo el topper, obviamente haciendo agujeros los bastante grandes para que pues ellas puedan respirar, pueda haber un control de humedad, puedan ellas vivir. Bien, ahora vamos a hablar sobre las fases en pitones Ball. Eso ya depende mucho de tu economía, qué tanto quieres gastar o qué tan básico quieras tener a una pitón Ball. Eso ya depende mucho en gusto del dueño. En mi caso, yo les voy a presentar tres fases. Dos de ellas son nuevas, una de ellas es Gothel, que ya todos conocen, y mostraré los terrarios en los que se encuentran. Y también hablaré un poco sobre la alimentación que manejo con ellas. Ya muchos conocen a Gothel. Gothel es una pitón bola fase spider. Ya saben la historia de ella, que ella llegó a mí por cuestiones de que el anterior dueño ya no podía atenderla y decidió dármela. Y pues se la adquirí. Obviamente tiene los papeles de legal procedencia. Esta pequeña la adquirí ya adulta, por lo anterior que mencioné. Pero siempre tengan, sobre todo si eres principiante, siempre tengan a sus ejemplares, la especie que sea, desde cría, para que puedan manipularla, conocerla y bla, 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 bla. En el caso de Gothel, pues ella es una adulta que se deja manipular bastante. El anterior dueño la manipulaba a diario, por lo mismo es que conmigo no ha tenido ningún problema, es muy tranquila. Y sobre todo al momento de la manipulación, no hay que agarrarlas con fuerza, ya que eso les incomoda bastante. Yo en lo particular no me gusta estirarlas, me gusta tenerla prácticamente, yo la hago bolita. Me gusta que ella se siente incómoda y por lo mismo es que la dejo ser cuando yo la saco, es decir, ya la tengo yo en mis manos o literalmente la pongo en mis piernas y esa característica que ven que está ella como que moviendo la cabeza y la tira hacia un lado, se le conoce como wobble. Esta fase en específico es un fallo genético que trae esta y la fase bumblebee. Voy a dejar una foto aquí. Ya lo platiqué en el video donde presento a Gothel. Se los voy a dejar aquí arriba. Les voy a dejar unas tomas de esta bella enanita. ¿Cuándo no se deben de manipular a estas pitones bola? De preferencia después de alimentarlas, no hay que manipularlas. ¿Por qué? Porque se estresan bastante y no les gusta ser manipuladas. Es como si tú acabaras de comer y te chicoleen todo el tiempo. Obviamente te va a incomodar y te va a enojar. En estas especies siempre hay que prevenir tanto la salud de nuestro animal como nuestra propia salud. La segunda es cuando estén en muda. ¿Cómo vamos a saber que nuestro animal esté en muda? Nos vamos a fijar tanto en todo el aspecto corporal como principalmente en la parte de los ojos. Si las serpientes empiezan a tener la característica de los ojos opacos, muchos les dicen ojos lechosos, y por lo general no hay que ofrecerles alimento cuando estén en este proceso y no te van a aceptar el alimento. Es muy raro, a menos que tu pitón bola sea demasiado voraz. En el caso de Gothel, yo prefiero no alimentarla cuando esté en época de muda. Apenas empiezo a ver que los ojos empiezan a opacarse, es decir, no la alimento hasta que ella realiza la muda. Pero a Gothel le doy rata alrededor de 80, 100 gramos, porque lamentablemente ahorita por la contingencia muchos de los criadores de alimento de rata pues han frenado y no han estado dando alimento por lo mismo de que se están autoabasteciendo para poder alimentar a sus animales. Por lo mismo decidí reproducir las ratas. ¿Cómo sé cuánto es el gramaje que debe de comer mi pitón bola?
Bien, del peso normal que tiene nuestra serpiente, vamos a agarrar y pesarla en una báscula o el veterinario que nos diga cuál es el peso de nuestro animal. Vamos a darle del 15 al 20% aproximadamente del alimento. Othel ahorita está pesando 1,400 gramos. Si hacemos esta regla, ella debe de estar consumiendo rata de 210 gramos cada 15 días. Esa es la alimentación para una pitón bola adulta. Normalmente, si la vas a tener para calidad mascota, ella como ahora está en la parte de reproducción, la estamos preparando para que esté lista y esté en un buen peso para empezar a reproducirse. Le estoy dando alimento cada que defeca, literalmente, que eso es alrededor de 4 días aproximadamente. Bien, ahora viene la parte importante. Les voy a dejar un video introductorio de estas fases preciosísimas de mis pitones bola, que son las nuevas. Y les voy a dejar les voy a mostrar cuál es el terrario de Gothel, que de hecho ahorita me hizo un chiquero porque acabo de darme cuenta que ella va a empezar a mudar, así que va a ser la última vez que la voy a agarrar, porque igual no me gusta manipularla por lo mismo de que se estresan. Y aquí vamos. Bien, como pueden ver, este es el terrario de Gothel. Es un terrario bastante largo. Ahí se encuentra pues su bebedero en el cual le coloco el agua. Y pueden darse cuenta que todo el sustrato está mojado. Es lo primero que me di cuenta para saber que ella ya estaba empezando a mudar. Ya que por lo general ella cuando empieza su etapa de muda literalmente tira el agua en todos lados para aumentar la humedad, que es lo que les decía. Si se fijan, acá están los ojos opacos, como les mencioné, de Gothel, que esto nos indica que ya va a empezar la muda. Bien, acá están las serpientes que les digo. Son de Serendipia. En esta bolsa se encuentra la mía. Más adelante les voy a mostrar un video de ella, junto con la Mojave, la nueva bebé que es parte de la familia Walker. Y aquí se encuentra una que es de un amigo, que igual es comercializadora. Él pidió una nominal. Obviamente no la he tocado, no he hecho nada. De hecho, desde que llegaron, pues no las he agarrado. Más que para sacarles una foto cuando las agarré. O sea, cuando las recibí, solo para eso las agarré. Y aquí podemos notar, acá están las otras dos pitones bola que ahorita van a conocer. Son las nuevas. Este topper igual se le va a cambiar, se le va a poner uno de este tamaño. Bien, ella es Morgana. Ella es una pitón bola fase Mojave. Es una cría. Y ella fue regalo de mi novio por mi cumpleaños. Llegó ya hace una semana aproximadamente. Y lo que yo recomiendo, y es regla básica en cualquier reptil o cualquier animal, que llega y es nuevo en un nuevo ambiente, nuevo dueño, nueva persona que los alimenta. Siempre que llegue algún animal, aparte de tener listo pues todo lo que requiere como es un terrario, hay que darles tiempo para adaptarse. En reptiles se recomienda aproximadamente 5 días. 5 días en el que únicamente vas a ponerlo en el terrario, no te vas a acercar, no lo vas a manipular por más ganas que tengas. De hecho, yo apenas acabo de empezar a agarrar a esta pequeña. Por lo mismo. ¿Por qué? Porque es bastante estrés, es nuevo hábitat, nuevos olores que están sintiendo y eso las pone un poco nerviosas y por lo mismo van a sentirse un poco amenazadas, con miedo y van a querer lanzar mordidas, cosa que nosotros no queremos. Entonces, poco a poco van a iniciar las manipulaciones, poco a poco nos vamos a acercar y vamos a ofrecer el alimento. En el caso de ella, esto igual depende mucho de las pitones bola. Hay algunas pitones bola que son bastante tímidas, que todo el tiempo están enrolladitas. En el caso de Morgana, ella apenas llegó. Literalmente la dejé unos 2 días y al segundo o tercer día aproximadamente empecé a ver que empezó a moverse ya por todo el terrario. Ya le abría la tapa, no se enrollaba ni nada. Literalmente ya volteaba, empezaba a seguir olores. Por lo tanto, ella es una pitón bola lo bastante sociable podría ser, o sea, se va a dejar manipular bastante. Es muy tranquila, apenas la estoy conociendo. Y ella igual está para proyecto de reproducción.
en unos 2 años aproximadamente esperamos tener algunos pequeños bebés de Morgana. Y Morgana consume ratón de 10 gramos, o sea, son un alimento bastante pequeñito para ella. Consume alimento vivo. Todavía la estoy adaptando, la estoy acostumbrando a que coma alimento recién sacrificado, ya que a mí no me gusta en lo personal darle alimento vivo. En el caso de ella, el criador me dijo que come alimento vivo, pero se les puede acostumbrar a comer alimento recién sacrificado. Yo estoy en ese proceso. Bien, ahora vamos a dejar unas tomas de esta pequeña. Tenemos este pequeño, que literalmente él es nuevo, acaban de ver cómo es que llegó. Y como dije, él proviene del criadero Serendipia. Tienen muy buenos ejemplares, les voy a dejar el link de la descripción de este criador, que le mando un gran abrazo y muchísimas gracias por este regalo, la verdad me sorprendió bastante, no me lo esperaba. Este pequeño es una fase conocida como champán, y el criador me comentó que es un posible yellow belly, y la verdad estoy muy emocionada. Espero sacar muy buenas crías con este pequeño. Muchísimas gracias, Eric Lara. Y este pequeño tiene apenas unos 3 días conmigo, de hecho esta es la primera vez que lo estoy manipulando. Lo voy a dejar otros 2 días dentro del lugar, no, para no estresarlo un poco más del viaje. Todavía no conozco el sexo, así que a él no le tengo puesto nombre. Le decimos Chel, porque Chel en maya significa güero. Y pues él es güerito. Bueno, todavía no ha probado su primer alimento aquí en mi casa. Pero como recomendación, cuando son crías, pueden darles alimento. Pues ya les dije, le expliqué la fórmula, que es del 15 al 20% del alimento que ellos deben de comer. Preferiblemente que sea el 15%. Y como pueden ver, este pequeño, a diferencia de Morgana, de hecho Morgana ahorita está en el terrario moviéndose como loca, está andando por todo el terrario. Él es muy tímido, de hecho desde que llegó, bueno, yo digo que es él, porque creo que es macho, la verdad no sé. Tengo que esperar unos mesecitos más para saber. Él ha estado en el terrario desde que llegó y literalmente está hecho bolita. No he pasado ni siquiera a verlo, solo he notado que todo el tiempo está hecho bolita. No ha tenido como que la confianza de estirarse y andar por todo el terrario. Así que me imagino que todavía se está adaptando. En estas crías es recomendable alimentarlas una vez a la semana. Como les mencioné, proviene de Serendipia. Le voy a dejar el link de este proveedor y le mando muchas gracias por este detalle. La verdad no me lo esperaba. Yo pues no me imaginé que fuera una serpiente, la verdad. Yo en mi cerebro solo estaba que iba a tener a Gothel y a Morgana por un buen de tiempo. Pero bueno, no tengo nada más que decirle que muchas gracias. Momento de los saludos. Pero antes se preguntarán por qué traigo esta vestimenta. Bueno, estaba grabando y me di cuenta que se me hizo tarde para una clase, porque como muchos saben, estudio veterinaria, entonces entre ellas nos piden elegir materias libres y yo dije, Silvana, pues bueno, es una muy buena idea utilizar tu traje de taekwondo, ¿por qué no te metes a la libre de taekwondo? Pésima idea, por cierto, terminé muerta. Pero bueno, iniciamos con los saludos. Les mando un fuerte abrazo a Ulises Más, a unos buenos amigos de la Ciudad de México, Ángel Vázquez Córdoba y Luis Calvo. Les mando un abrazo desde Mérida. Y al buen Alexis Zavala, espero y te vaya súper bien con la nueva pitón bola que te llega. Disfrútala así como yo estoy disfrutando a estas tres bellezas. Y esto es todo el video por hoy. Como les dije, estoy en la escuela. Voy a buscar tiempos para poder hacer estas grabaciones. Espero ver nuevos temas en clase para poder compartírselos y sea de su agrado, sobre todo porque estoy tomando la materia de genética. Espero muy pronto hacer un video un poco de genética básica y aplicada en ya sea en reptiles o en perros. En sí voy a ver una genética en perros.
Pero puedo explicarla en animales de fauna, como lo son estos reptiles, y explicar un poco sobre sus fases o en geckos leopardo. Cualquiera de las dos, déjalo en la cajita de comentarios. Los leo, les mando un fuerte abrazo y adiós.